Un abrazo fraterno aquí en su programa Médico en Casa, que se está transmitiendo en el canal digital Notas Calchi TV. Su servidor, el doctor Cristian Terán, les da la bienvenida en este nuevo programa. Y antes de adentrarnos a nuestro nuevo tema para poder tratar en este programa, nuestra invitada especial, antes es importante detallar sobre lo que estamos viviendo actualmente a nivel mundial por este nuevo brote, el actual brote que se le conoce como el coronavirus o la neumonía grave, que se ha presentado el brote en China, en la ciudad de Wuhan. Este problema ha venido desatando una preocupación a nivel mundial, sobre todo porque se ha considerado como una enfermedad viral que puede conllevar a la muerte. Yo quiero hacer una reseña muy, muy pequeña, pero lo más importante es la prevención, para que ustedes, nuestros seguidores, sepan cuidarse en el caso que nuestro país, el Ecuador, tenga algún dato, algún paciente que sea ya diagnosticado con este tipo de virus. En el año 2019, en el mes de diciembre, prácticamente en esta ciudad de China se presentó ya el primer brote de este caso de coronavirus. Las autoridades de ese país hicieron una respuesta inmediata para que se evite la propagación. Es por eso que declararon en cuarentena a más de 40 millones de personas, es decir, como 13 ciudades que actualmente se encuentran en este proceso de evitar la propagación. Han cerrado fronteras y en China se considera que hay algunos casos ya que han desatado en muertes de las personas que han tenido este virus, y la mortalidad sigue siendo muy baja, es del 2.2% en ese país. A nivel mundial, ustedes como saben, la OMS ha declarado una alarma o una emergencia internacional sobre estos casos de coronavirus. Pero básicamente en nuestro país, lo importante que tenemos que conocer primero, al tener casos ya no solo sospechosos, porque todavía no se ha determinado de un caso que tenemos en la ciudad de Quito, aquí en el Ecuador, sino ya cuando tengamos la positividad del caso, ya podemos actuar. Pero de antemano es muy importante que ustedes conozcan que este coronavirus es transmitido por vía aérea, es decir, al estornudar o al toser de una persona infectada a otra persona que no está infectada o que tiene las defensas un poco bajas. Cierto es que se desconocen muchos detalles sobre este virus, pero lo más importante es la prevención. Cuando nosotros tengamos síntomas de fiebre, sobre todo el detalle de la fiebre alta, más de 39 grados, la fatiga, la tos seca, el malestar general, la dificultad para respirar y el dolor de cabeza, estamos frente a posibles casos que no es directamente coronavirus. Tenemos casos de influenza, o sea, las gripes comunes. Anteriormente, en años anteriores, se determinó el H1N1, que inclusive eso ya se está vacunando para este tipo de virus. Entonces, para no cabotizarnos más, para ustedes, nuestros seguidores, la prevención es simple. Cuando tengamos estos síntomas, acudir al médico. No tenemos por qué automedicarnos. Igual, los productores, las farmacéuticas, tienen prohibición de emitir este tipo de medicamento en casos de síntomas respiratorios. Usar mascarilla, pañuelos en casos de toser o de estornudar. Lavarnos frecuentemente las manos. Eso es importantísimo porque este es el medio también de contagio. Sobre todo el medio aéreo, como digo, de la respiración. Lavarnos las manos, evitar el contacto con animales, protegernos, evitar las aglomeraciones, lugares cerrados y sobre todo también acudir al médico. Este es el punto importante, acudir a su médico para poder diagnosticar a tiempo algún tipo de enfermedad respiratoria. Vuelvo y repito, se ha declarado, la OMS, la Organización Mundial de Salud, ha declarado emergencia internacional, pero esto no quiere decir que nos alarmemos. En el Ecuador no se descarta todavía, se ha descartado que tengamos este tipo de virus, pero todavía tenemos que estar expectantes y sobre todo guardar la calma, que como ustedes han visto en el país asiático, no existe un grado alto de mortalidad. Así es que a cuidarnos, mis queridos seguidores, y sigamos con estos consejos, sobre todo el uso de estas mascarillas cuando tengamos problemas respiratorios. Guanábana Republic Carnaval Open Air presenta su primera edición del Festival Cultural, donde encontrarás música en vivo, luces robóticas, cañón de espuma, sol, fogata,
alegría y color. Dos días de fiesta inigualable, domingo 23 de febrero. Walter White, la banda de rock revelación en la actualidad. Grupo Berén, con la mejor fusión de música urbana, bachata y bomba. Lunes 24 de febrero, Dennis the Black, el rey del perreo intenso. Cristian Andrés y la esencia vallenata. La farra está asegurada y el encargado de encender la fiesta, el DJ número uno de la provincia, Paul DJ. Ven, disfruta con tu familia y amigos de este Guanábana Republic Carnaval Open Air. Estamos ubicados en la Vía Lita, sector Rocafuerte, a 45 minutos de la ciudad de Ibarra.